Vinimos a la calle Florida a preguntarle a la gente si hoy invertiría 100 mil dólares en un inmueble. Si tuvieras 100 mil dólares, ¿comprarías hoy una propiedad? Sí, sin duda. Principal porque no la tengo. Si tuvieras hoy 100 mil dólares, ¿invertirías en un inmueble? No. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque están muy caros. Y aparte va a entrar atrás en la discusión qué dólar, qué esto, qué el otro. Es para problemas. Si tuviera hoy 100 mil dólares, ¿compraría un inmueble? No. ¿No? No, porque no sé qué va a pasar acá en este país. Si tuviera hoy 100 mil dólares, ¿compraría un inmueble? Sí, porque considero que es lo único que no se deprecia. Y como inversión creo que es una de las mejores. Por lo menos de acuerdo a mi generación, creo que siempre se mantuvo y da sus frutos. ¿Usted cree que los precios inmobiliarios hoy están altos, bajos? Y eso no te puedo decir porque tengo mi única propiedad, la disfruto y no pienso ni comprar ni vender porque soy jubilada. Pero si tuviese el dinero, lo dispondría para eso. ¿Comprarías una propiedad? Sí, no, ¿y por qué? No, para mí está sobrevaluada la propiedad. Invertiría en bolsa, bonos o acciones. ¿Comprarías un inmueble? Una propiedad. Sí, la compraría. ¿Por qué? Y porque tengo sentido de pertenencia, quisiera tener algo. Si tengo una necesidad de un inmueble, obviamente lo compraría. Ahora, si vos ves la cuestión de la rentabilidad financiera, hoy te conviene alquilar antes que poner, inmovilizar ese capital respecto a un inmueble. Seguramente que sí. Buscaría el mejor precio y me compraría una propiedad que pudiera... con la que pudiera tener un ahorro seguro, porque los 100 mil dólares también, no sé, en fin, hoy no es momento muy fácil de decidir, pero yo en primer término haría eso. Si tuvieras hoy 100 mil dólares, ¿comprarías un inmueble? No lo compraría. ¿Por qué? Porque no me parece que es momento, están muy elevados los precios. Y está complicado hoy, creo que no es el momento por ahí. Pero lo pensaría. ¿Por qué lo pensaría? Y porque estamos en un momento, creo, de transición. Un momento en que no sabemos qué es lo que va a pasar. Creemos que viene un momento de cambio y bueno, todos estamos ansiosos en saber qué va a pasar después de diciembre, creo. La verdad lo dudaría. Preferiría invertir la plata en alguna otra cosa, un poco más rentable. Creo que hoy la renta que te deja el alquiler de una propiedad no es significativa. Si tuviera hoy 100 mil dólares, ¿compraría una propiedad? Sí, correcto, sí lo compraría. ¿Por qué? Y porque quisiera mejorar mi calidad de vida, la de mi familia y estar mejor. Y me esforzaría para que esto ocurra. No, porque me parece que... el año próximo el precio de las propiedades va a bajar en dólares. Si tuvieras hoy 100 mil dólares, ¿comprarías una propiedad? Compraría la propiedad porque pienso con 100 mil dólares tener mi segunda propiedad y además invertir en este país que me dio tantas cosas. No, me iría de viaje con toda mi familia. ¿Y por qué no invertirías en un inmueble? Porque 100 mil no me alcanzaría para nada. Habría que ver, si uno trata de observar y quizás, entre comillas, por decir la palabra especulación, que no corresponde, me parece que a un dólar barato no te conviene comprar ahora. Hay que ver lo que pasa de acá al próximo gobierno, si van a devaluar o no. Si el tema es una devaluación, entonces te conviene conservar los dólares y esperar a que, en cierta forma, termine el tema de la devaluación y vos te vas a tener mayor poder adquisitivo con el tema de los 100 mil dólares en mano, líquido. Si vos me estás preguntando vos en este momento, te digo que hoy teniendo los 100 mil dólares, no, espero. Sí. ¿Y por qué, como siempre, por más que Argentina es un eterno desastre, es lo que más conviene? No hay otra. Es decir, lo que más mantiene es la tierra. Si tuvieras hoy 100 mil dólares, ¿comprarías un inmueble? Sí, con certeza. Sí. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor inversión en inmuebles hoy por hoy, con la realidad que hay. No, guardaría los dólares. ¿Por qué los guardaría? Para tenerlos y a ver si... y esperar a ver cómo se presenta el panorama. Si tuvieras hoy 100 mil dólares, ¿comprarías una propiedad? Sí, no, ¿y por qué? Con 100 mil dólares no creo que compre alguna propiedad. Por lo menos acá en ciudad. Y
Y nada, no. Pero de poder comprar algo hoy, ¿elegirás la opción de comprar o esperaría? No, esperaría un poco, sobre todo en dólares, para ver qué situación hay después de las elecciones. Si vos tuvieras 100 mil dólares hoy, ¿si los invertirías en comprar un inmueble? 100 mil dólares, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo considero que en este momento es una inversión de todo más segura. O sea, yo invertiría, sí. Gracias, ¿eh? Sí, la compraría. ¿Por qué? Porque siempre invertir en propiedades es bueno. A la larga siempre ganás.